notice a window. I ran over there and I looked over. And it wasn't water down there, it was concrete. It was just honestly, to lose our baby this way is just unfathomable. I never want another mother to have to experience this or to see what I had to see or to scream how I had to scream or to have to console their child. Do you blame anyone? Do you blame the cruise company? We obviously blame them. There are million things that could have been done to make that safer. I know my mom was asking people, why on earth is there a window open on the 11th floor without a screen or anything? And their response to that was, we need ventilation. Well, to that I would say, get a fan. Come up with some other mechanism to make your guests comfortable rather than creating a tremendous safety hazard that costs our child her life. Would you like to see the cruise company held responsible in court? I think that they have to be. This cannot happen to another family. Esto es Rocky, totalmente desgarrador. Horrible, horrible. Qué triste. Uno ni conoce esta familia y se siente como... Y pasó en Puerto Rico, más aún, uno se siente como que es parte de la familia de uno, esa niña, bendito. Es la cosa. Pero Rocky, tengo que decir básicamente lo que está sucediendo. ¿Qué pasó? Señoras y señores, primeramente, rapidito, para los que no saben de qué se trata, esto es una familia de Indiana que estaba en el crucero Freedom of the Sea de Royal Caribbean aquí en Puerto Rico. Y entonces llevaron a la niña a un área de juego cuando ya habían el barco salía de aquí de Puerto Rico. Su abuelito, el señor Salvatore Anello, tenía a la nena, mientras pues los padres estaban por allí, todo el mundo, y la lleva a esta área de del barco que están todos los niños. Sí. Señores, lamentablemente el papá, el abuelo, coge a la niña, la saca así como hacia el aire, se le cae. ¿A dónde quiero ir con todo esto? Yo tengo una gráfica que yo les voy a presentar. Yo le había presentado una gráfica hace tiempo, pero la de hoy, porque me he dedicado a investigar y el equipo de producción también se ha dedicado a investigar esto y tenemos una idea de qué fue lo que sucedió. Vamos a ver un momentito la gráfica. Yo les voy a ir explicando porque hay otros datos totalmente nuevos. Y vuelvo y repito, nos da mucha pena con estas personas. Primeramente, Rocky, dijeron el papá, el de la niña, dijo que el abuelo, pues, la sacó por la ventana y entonces, pues, que se le cayó sin querer. Sí. Pero luego cambiaron la versión y dijeron pues que no, que eso no había sido así. Señores, vamos a ir a la gráfica, una nueva gráfica, no la que le presenté la semana antipasada, hace como 3 semanas atrás. Vamos a la primera gráfica, mire. Vamos a ver. Ahí es ahí detrás, usted ve, imagínese que usted está mirando el barco desde acá, donde estamos. Eso es un área de juego de niños. Fíjese bien que la niña, que está, la silueta roja es la niña. Los demás niños están por ahí. No hay manera de que ese cristal que está abajo, eso está sellado. Había una ventana que ustedes la están viendo encima de la niña, la cual la niña no puede alcanzar. En ese momento, llega el abuelito para ir donde la nena, allí en esa área de juego. El abuelito parece que no se da cuenta que esa ventana está abierta. O no sabemos si se dio cuenta también. La cuestión es que hace lo siguiente: coge a la niña, porque a la niña le gustaba, parece que después los cristales. Ahí la coge. Pues parece, señores, que no sé si en forma de broma o algo, o no sabía que el cristal estaba abierto, no entendemos cómo o por qué. La cuestión es que la asoma por el cristal.
miren la altura. La niña no podía llegar hasta allá arriba. Entonces, lamentablemente, la niña en ese momento parece que se movió los pies o algo de alegría, y el señor, pues parece que flaqueó, y entonces ahí es que se suelta la niña, cae al cemento y muere. Señor. Señores, mire, déjeme decirle una cosa. Estas personas tienen que venir a Puerto Rico para ser procesados. En este caso, el señor Salvatore Anhelo, que lo pudieran acusar de homicidio involuntario, porque jamás en la vida, yo entiendo que su abuelo no querría matar a esa niña. La cuestión es que tengo varias confidencias de personas del crucero, señores. Este crucero atraca mucho aquí en Puerto Rico, que los familiares ya saben, y el abogado de la familia sabe que ese video, esos videos dicen la realidad, que eso pasó así. Aunque haya estado esa ventana abierta, no había razón para que ese señor sacara a esa niña por ahí. Hubiese estado cerrada. Exacto. Si hubiese estado cerrada, pues no hay problema. Claro. Pero aún estando abierta, Rocky, claro, no había ninguna razón para que el señor la sacara. Eso es un peligro. Uh-huh. Es lo que yo presenté aquí de Michael Jackson. Sí, recuerdo. Que la sacó. Así que, señoras y señores, yo viendo, mire, cómo están las cosas en Puerto Rico. Yo me imagino, yo le apuesto a ustedes lo que quieran, y ponme también la fecha de hoy aquí. Yo lo que pronostico es que estas personas, el momento que sea, yo no sé si es en agosto, en septiembre, en octubre, yo no sé para cuándo están citadas, que cuando vengan aquí, estando las cosas como están en este Puerto Rico, y viendo yo de cómo trabaja el Departamento de Justicia, lo más seguro es que al señor, aunque los videos digan todo lo contrario, lo van a dejar suelto, no le van a formular cargos, y pues cada cual para su lugar. Que yo, mira, Rocky, yo según digo una cosa, digo la otra. A veces es el peor castigo que pueden tener esa gente, bendito, es toda esa la conciencia, esa niña. Yo estoy seguro que ese abuelo jamás hubiese querido que eso pasara. No, jamás. Ellos estaban en unas vacaciones, jamás. Estaban disfrutando. Yo entiendo que fue un accidente. Claro. Pero obviamente las autoridades se encargan de verificar si es una negligencia o no. Exacto. Pero yo te digo, aunque haya sido negligencia, ya tú verás, te apuesto todo lo que tú quieras, que las autoridades lo van a soltar, van, porque a veces piensan, ay, no podemos darnos el lujo, estamos calientes todos los puertorriqueños y puertorriqueñas allá en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Así que hay que ver cómo manejan este caso y luego en el futuro ir comparando casos de gente de Puerto Rico, porque hay veces que he leído en las redes sociales que dicen, ah, como es de Estados Unidos, pues no le va a pasar nada. Exacto. Si es de aquí de Puerto Rico, olvídese que da pachirola, como dicen. Pero aún así, Rocky, con mucho respeto, difiero de ti, porque mira, aquí hay una doctora que dejó a su niña o niño dentro de un carro y no le formularon cargos. Eso fue en Barceloneta. Por ahí. En los outlets, ¿se acuerda? Un fiscal del Departamento de Justicia, por allá por Humacao, dejó a su hijo también porque se le olvidó. El niño murió. ¿Qué le hicieron al fiscal? Nada. Y hay muchos precedentes. Hay que ver. Sí,